La moda por el consumo de leches vegetales versus la leche de origen animal. ¿Cuál de las dos aplica en mi proceso fit? Descubrámoslo en DNA. Existe una creciente constante en el consumo de leches vegetales. Vamos a aclarar una cosa, no son leches. Es agua con colorantes y con un poco de almendras y con un poco de soya o con un poco de arroz o de coco. Realmente estas bebidas vegetales tienen muy poco aporte proteico. Además que tienen mucho aporte de sodio y además que también tienen mucho aporte de azúcares añadidos. Entonces, ¿dónde está lo saludable? Bueno, se tiene la creencia de que la leche de vaca hace daño, que causa cáncer, que causa flemas. Eso es una completa mentira. La leche de vaca es un superalimento, es un superfood que tiene un contenido muy alto de proteínas, de sodio, de vitamina D y además de calcio. Todo esto versus las leches vegetales que no son leches. Ahora, en la actualidad existen leches de última generación que tienen 13,5 gramos de proteína por taza versus las bebidas vegetales que tienen 1 o 2 gramos de proteína. Como conclusión, ¿cuál aplicaría para mi proceso fit? Pues la que tiene más proteína, por sus beneficios, porque es un alimento funcional, un superalimento y que aplica para tu proceso de incremento en la masa muscular. Come inteligentemente con DNA. Yo soy Omar Hernández, síguenos.